fantasmitas, ¿cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy. Nuevamente estamos en el cuarto maldito, en el cuarto de Chuck. Para las personas que son nuevas y que no saben quién es Chuck, aquí en este cuarto es donde se concentra pues la mayoría de actividad paranormal aquí en esta casa. Y al fantasma que habita aquí seguido, pues yo le puse Chuck y siempre vive ahí adentro. Por eso es que a veces dejamos que medio se vea, a veces que no, para que pues esté contentito. Él es el que dice que si no se suscriben a este canal, ahorita mismo les va a jalar los pies y aparte les va a robar cositas. Así que yo les recomiendo que se suscriban ahora mismo. Hoy les traigo un caso muy interesante, muy perturbador, con unas teorías súper locas. Pero si ustedes se ponen a pensar sobre todo este caso, la verdad es que sí está raro cómo pasó todo y cuál fue el fin de esta chica. Creo que este caso no se ha hablado mucho en español, en inglés sí, pero bueno, si ustedes ya saben de este caso, por favor pueden como dar retroalimentación en los comentarios, y si no, pues yo aquí les voy a dar a conocer todo este caso misterioso. Que la verdad a mí me salió este video de noche y fue así como, sí me dio cosita, así que bueno, ¿qué les parece si comenzamos ya? Nada más recuerden que tengo redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter y TikTok. En todos lados me encuentran así como aquí, o los links directos a mis cuentas están en la cajita de descripción. No tengo cuentas secundarias, no tengo cuentas en otras redes que no sean las que están listadas ahí. Y se los digo porque pues ya ha pasado mucho de que piensan de que tengo cuentas secundarias, o alguien dice que es mi cuenta secundaria y no, no tengo cuentas secundarias. ¿Cuántas veces dije secundarias? No sé. Pero en fin, entonces, ¿qué les parece si comenzamos ya con este video? Y recuerden que si les gusta este tipo de casos, pues regálenme un like para yo saber traer más, investigar más de este tipo de casos. Y pues los espero nada más en mis redes para seguir en contacto, ¿ok? Ahora sí, vámonos directo con este video. Ok, fantasmitas, el día de hoy vamos a hablar del caso, y hay una disculpa porque yo sé que hay muchas personas que pues saben más o menos pronunciar este tipo de nombres, pero vamos a hablar de una chica surcoreana llamada Oh In-hye. Creo que así es como se pronuncia. Aquí les voy a estar dejando una imagen. Ella es una chica, les digo, de Corea del Sur. Ella se dedicaba a ser actriz y modelo. Nació el 4 de enero de 1984. Y bueno, empezó como con toda su carrera en el mundo público, en el mundo de la artisteada, exactamente en el 2011. Ahora quiero que pongan atención a su fecha de nacimiento, ¿ok? 4 de enero de 1984, ¿ok? Ahorita detengan el dato en su mente y más adelante les voy a decir el porqué. Ok, bueno, se presume que esta chica, pues les digo, era actriz, era modelo, salió en varios, pues en varios programas, cosas así, todo muy bien. Dicen que más o menos por el 2014 decían que tenía como depresión, pero ella seguía trabajando y todo así como muy normal, ¿verdad? Ok, este es un dato que también necesito que guarden para más adelante. Ok, lo raro empieza justamente en julio del 2019, ya que ella abre un canal en YouTube, ¿ok? Entonces ella pues subía tips de maquillaje, sus rutinas, que así cepillan su cabello, como vlogs, o sea, un canal de YouTube totalmente normal. Pero tenía como de repente como una serie de videos que ella enumeraba, es decir, subía uno y le ponía video número uno, por decirles un ejemplo. Y les estoy diciendo que es como un ejemplo porque por más que busqué el canal oficial de esta chica en YouTube, no pude llegar a él. Entonces yo creo que lo dieron de baja, lo ocultaron, lo pusieron en privado, porque de verdad no pude llegar a él. Lo único que pude rescatar fue el último video, que es el que vamos a estar comentando el día de hoy. Pero en fin, entonces les digo, tenía esta serie donde numeraba sus videos, número 1, número 2, número 3, número 4, todo muy bien. Un día publica un video al cual le puso que era el de parte de su serie número 48. Esto inmediatamente a sus seguidores les llamó la atención. ¿Por qué? Porque no seguía el número 48. Iba como en el 40, creo que iba a subir el 46 y de repente se brincó hasta el 48, y ella era como muy meticulosa en este tipo de cosas, como de numerar sus videos. Entonces sienten que desde ahí no se trató de un error, sino como que algo estaba tratando de decir. Ok. Entonces, aquí sí les voy a poner esa parte del video. El video dura en total más de 13 minutos. Obviamente yo no hablo coreano, entonces no puedo entender qué está diciendo. Pero a raíz de toda esta, pues sí, de este video y de todo lo que se dio a raíz de esto,
pude sacarlo, o sea, la parte como rara de este video. Ok, entonces vamos a verlo. Tienen que poner atención. Yo le voy a adelantar un pedacito, ya que aquí lo curioso es que ella empieza a hacer su video normal, se está como cepillando el pelo, está hablando a la cámara, todo muy normal. Ojo, recuerden que este video era el número 48, pues en el segundo 48 empezó como a buguearse el video de una forma muy extraña. Bueno, ahorita lo vamos a ver. ¿Qué les parece si vemos esto y ahorita les digo lo demás? 오랜만이야. 얘는 아직 똑같아. 저는 방금 샤워를 아직 머리도 안 말렸는데 진짜 리얼로 보여주려고 정말 평소에 쓰는 나이트 케어가 어떻게 되는지 순서도 지금 즉흥적으로 제일 첫 번째는 토너를 화장솜에 묻혀서 닦아내야겠죠? 아주 유명한 이 독도 토너라는 거예요. 사실 용기는 이 용기가 아니에요, 아시죠? 근데 저는 다이소에서 이 용기를 사서 화장솜에 이렇게 따로 이렇게 따르는 것보다 이렇게 눌러서 쓰면 굉장히 편하더라고요. 그래서 이렇게 해서 일단 이렇게 결대로 슥슥 닦아줍니다. 아시죠? 목도 얼굴의 일부분이라는 거, 목도 같이 닦아줍니다. 어느 정도 흡수를 시켜준 다음에? 저는 한 6개월 정도 홍조 치료를 피부과에서 받았어요. Ya que lo vimos, recuerden. Capítulo 48, empieza esta pues sí, a buguearse en el segundo 48 y no duró como así de que pues de repente las computadoras eso hacen, ¿no? Como que buguean y de repente, pero es un segundito, dos segunditos. Esto no duró unos segunditos, duró exactamente un minuto, entonces empieza en el segundo 48 y termina en el minuto 1:48. Postea ese video, les digo, esto fue el 12 de septiembre del 2020, cuando pasa esto. Se sube este video, ella lo sube. ¿Y qué pasó después? ¿Recuerdan que se está bugueando el video? Se escucha que sigue la voz de ella como si nada más estuviera bugueando la imagen. Pero si ponen atención, y aquí les voy a poner el clip otra vez, pueden escuchar que hay como una vocecita de fondo, como si lo hubiera sobrepuesto, como si alguien más hubiera hablado. A mí me suena como más como voz con efecto de voz de ardillita, que de repente pues aquí podemos poner en las ediciones y demás. Pero es raro porque pues se ve que ella está sola y pues de repente como que esa voz justamente cuando se está bugueando. Según las personas coreanas y personas que hablan coreano, dicen que este fragmentito donde se escucha esta otra voz de fondo, además de la de Oh In Hye, dice me voy a morir o voy a morir. Ok, entonces eso es lo que suena. Después el video sigue normal, les digo, el video dura más de 13 minutos, entonces el video suena normal. Ella lo postea el 12 de septiembre del 2020, pues ¿qué creen? Que dos días después, es decir, 48 horas después, aparece inconsciente en su departamento, la encuentra un amigo suyo y muere. Según que le dio como un infarto, según que ella como que se auto infringió daño. Perdón por no decir la palabra, pero ya saben. Pero bueno, el caso es que 48 horas después muere. Entonces es aquí cuando empieza la teoría. No creo y no creen los demás que haya sido una coincidencia que subió el capítulo 48 cuando no le tocaba el 48. Que 48 horas después haya muerto. Y que exactamente en el segundo 48 del video 48 empiece este bugueo que al parecer ella lo sabía porque en los comentarios le ponen de que oye, ¿qué onda? ¿Por qué se bugueó? Y ella decía así como de que, ah, no, no le hagan caso, no le hagan caso. Pero entonces ella sabía que ahí estaba, o sea, bien lo pudo editar o bien pudo repetir el video, lo que ustedes quieran, pero no, decidió dejarlo como si de verdad sí quisiera dar un mensaje, pues sí, como escondido en ese video. Y pues les digo, la voz que sale de fondo supuestamente dice me voy a morir o voy a morir o algo con respecto a que iba ella a morir. Entonces les digo,
Ella, ya ven que les dije que guardaron su fecha de nacimiento, 4 de enero de 1984, pues si volteamos el 84, pues es un 48. Y según eso, el 48 es como el número de la muerte o algo así. En Corea es como el número como de la mala suerte, como para algunas personas es el 7, me parece. Pues más o menos así es el número en Corea. Entonces, pues no es coincidencia que todo acabe en 48. Ella sabía algo, ya la habían como, no sé, asustado tal vez. Pero pues sí, apareció muerta el 14 de septiembre del 2020 y pues les digo, estábamos en plena pandemia y demás. Entonces, tal vez con lo que decían de que pues ella estaba en depresión y demás, pues algo quiso dar a entender, algo quiso decir, pero pues no sé, como que pues uno de repente no sabe que tiene que buscar algo en donde no le dicen que tiene que buscar algo. Entonces, pues capaz ahí sí venía pues lo que era un mensaje de que estaba mal, de que no sé. Y pues nadie lo supo hasta que pues ya apareció pues muerta, desafortunadamente. Entonces aquí queda la duda de ella sabía que algo le iba a pasar, alguien ya le estaba diciendo que algo le iban a hacer, o pues fue decisión de ella quitarse la vida, o bueno, aquí es donde entran todas estas teorías. Pero pues lo curioso es el número 48 en todo lo que pasó hasta el final. Y pues bueno, entonces fantasmitas, me gustaría que me dijeran en los comentarios ustedes qué opinan de este caso, si ya lo habían escuchado, si saben un dato extra sobre esto. Y les digo, no pude encontrar el canal desafortunadamente, yo pienso que sí lo pusieron en privado a algún familiar de ella o algo por el estilo, o pues YouTube lo bajó también, puede ser. No tiene mucho, tiene un año pasadito, ni un año y medio. ¿O sí? Como un año y medio más o menos tiene esto. Así que, pues bueno, me gustaría que ustedes me dijeran qué opinan de este caso. Ya lo habían escuchado, sus teorías y demás. Los quiero mucho, nos estamos viendo al siguiente videito. Les mando mil besos y pues los quiero mucho. Bye.